picó la cebolla y el ajo. Bien dijo, 88 años no es algo menor. Exacto. Ustedes quizás sean el segundo centro educacional más antiguo de todo el mundo. Y 88 años donde ustedes han utilizado la lengua, la cultura, la educación para crear sus puentes. Hoy en día es un centro de innovación.